Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, compañeros, compañeras. Buenas. ¿Bien? ¿Se escucha o no? Alfredo, esto no se escucha. No se escucha. No, no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches, buenas noches. Gracias de corazón. Gracias de corazón por esta ilusión, esta emoción que estamos viviendo todos los socialistas. Y hemos vuelto a dar un ejemplo de democracia, de participación, de transparencia. Somos la vanguardia democrática del sistema político en España. Y eso es gracias a vosotros y a vosotras. Quería agradecer, en primer lugar, a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande, más creíble, un Partido Socialista ganador. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Quería también trasladar mi agradecimiento a Susana y a Pachi, porque desde... Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Venga, que no me vais a dejar. Gracias. Venga. Gracias. Venga. Compañeros, compañeros. Gracias, gracias a Susana, gracias a Pachi, porque desde distintas posiciones políticas, ambos son compañeros que están trabajando y han trabajado por hacer del Partido Socialista Obrero Español un partido más fuerte. Gracias a ellos por haber participado en este proceso de primaria. Gracias también al comité organizador, gracias también a todos aquellos compañeros y compañeras que han hecho este día posible, que han trabajado como presidentes, como responsables de mesa en muchísimos municipios, desde los grandes hasta los pequeños, también a los interventores, interventoras, apoderados y apoderadas de todas las candidaturas, gracias de corazón. Gracias porque todos, compañeros y compañeras, tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y que cuando gana el PSOE, gana España. Y a los millones de progresistas que han vivido con mucho interés lo que ha ocurrido en el Partido Socialista durante estas últimas semanas, estos últimos meses, me gustaría dirigir las primeras palabras. Me gustaría dirigirme a aquellos millones de socialistas que contra viento y marea votaron socialista el pasado año 2016. Me gustaría dirigirme también a aquellos millones de socialistas que se sienten progresistas pero que no nos votaron en las últimas elecciones. A unos y a otros les decimos que aquí está el PSOE, aquí está la izquierda y que vamos a servirles durante los próximos meses y los próximos años. Que a los millones de progresistas hayan votado o no socialista, les decimos que el Partido Socialista va a hacer una oposición útil en defensa de la mayoría social que está hastiada de la corrupción del Partido Popular, que sufre la precariedad laboral y que padece las desigualdades como consecuencia de los recortes del Partido Popular. Les vamos a decir que el Partido Socialista está aquí y que va a hacer lo indecible por cambiar el rumbo del país, que va a hacer lo indecible por acabar con la corrupción del Partido Popular, que va a hacer lo indecible por mejorar sus vidas
y las de sus familiares y las de sus hijos e hijas. Esto es lo que vamos a hacer. Querría también dirigirme a los 200.000 afiliados y afiliadas que hayan votado, hayáis votado a quien hayáis votado. Es evidente que en esta sala más o menos tengo una idea de quién habéis votado, pero compañeros y compañeras, creo que es importante, lo he dicho durante toda la campaña y me gustaría subrayarlo hoy porque es más importante que nunca. Hoy y a partir de ahora. Lo dijimos, este proceso de primarias es el kilómetro cero de algo mucho más importante. De un partido socialista que se pone al servicio de la mayoría social de este país que sufre los recortes, la precariedad y la corrupción del Partido Popular. Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas, pero con una idea, y es que queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva. Yo me comprometo, como dije en el proceso de primarias, a que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español. Y que vamos a cumplir con el mandato de las urnas, que es hacer del Partido Socialista el partido de la izquierda de este país, que es hacer del Partido Socialista una organización creíble, coherente, que es construir el nuevo PSOE, que es el PSOE de los afiliados y los afiliadas, de los militantes de base del Partido Socialista Obrero Español. Por eso, compañeros y compañeras, quiero deciros que mi compromiso sigue firme, que hoy más que nunca, en el próximo Congreso vamos a hacer un Congreso en positivo, para unir, porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura, porque somos una gran familia, somos la familia del Partido Socialista. Nunca. A quien teme el presidente del gobierno actual, sobre todo y por encima de cualquier otra cuestión, es a un PSOE unido. Y eso lo vamos a tener a partir de mañana, un PSOE unido y rumbo a la Moncloa. Y finalmente me gustaría agradecer a todos los compañeros y compañeras que me acompañáis hoy aquí, a todos los afiliados y afiliadas, a los más de 60.000 afiliados y afiliadas que habéis confiado en nuestro proyecto, en mi candidatura, en nuestra candidatura, en la candidatura de los afiliados y afiliadas. Quiero hacerlo sobre todo porque creo que habéis demostrado que cuando hay ganas, ilusión e ideas, todo es posible. ¡Y lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! Compañeros y compañeras, a disfrutar de esta noche, porque mañana empieza todo, vamos a construir el nuevo PSOE para regenerar España, para cambiar España y hacerlo desde la unidad de todos los compañeros y compañeras. Gracias de corazón. Gracias, compañeros.